Santa Rosa, el Santa Lucía, el San José y el Esperanza. Empiezan a recibir cierta reacción policial. La ocupación por barricadas de la ciudad de Tucumán. El tucumanazo, como un gran movimiento popular, fue creciendo durante la lucha con la bronca, la dictadura y a las intervenciones en la universidad. Una pueblada en San Miguel de Tucumán, otra en Concepción, y sectores de la clase obrera, incluso organizadas a partir del año 70, su brazo armado es el ERP. A partir del año 71, los montoneros. 15.000 militantes en la calle, peleando. Grave problema con el comedor universitario, incendiar la comisaría, le destruye el cráneo, asesinan a Villalba. La botella inflamable es autodefensa.